En primer lugar, eso, agradecido a, al Ayuntamiento. En segundo lugar, a los que habéis venido, muchos pocos, pero muchas gracias por estar aquí. Iremos aumentando y, y en no mucho tiempo estaremos aquí todos. Y las circunstancias son las que son y se entiende que, que, en fin, las precauciones muchas veces están por delante de otro tipo de intereses. Y finalmente, a ti, mi coronel, por venirte desde Madrid a darnos una conferencia que enmarcada en, el, en la exposición de banderas que está teniendo un éxito para mí sorprendente me ha, me ha superado en lo que yo en mis expectativas y, y creo que esto es un, un broche muy brillante a, a, lo que, a lo que hemos montado en, en la delegación de defensa y que por otra parte tenía entre otros objetivos alguno que me marcaste tú y es que la delegación de defensa ya no se ve casi pues queremos abrirla y queremos que sea un espacio. Bueno, no será de uso público eh, estrictamente, pero sí es un espacio que es de todos, porque la defensa es de todos. Y ya está, y en esa idea seguiremos trabajando con el apoyo de, de todos aquellos que quieran ayudarnos. Y, y paso a presentar al coronel López Mayoral. Eh, muchos ya lo conocemos, lo conocéis de antes, y. y pues, me pide que resuma. Yo he intentado resumir su currículum, al final me siguen saliendo dos folios, es, es espectacular. Y, y el coronel López Mayoral procede de una fa larga familia militar, larga familia militar. Para los que somos militares eh, conoceremos a uno de sus antecesores, que fue el capitán Mayoral Masot de Intendencia, un laureado que tiene varios acuartelamientos dedicados en, en España, y, entre otros, y tiene más, más familiares, incluso un hijo eh, con la Cruz Roja en, en Afganistán, con lo cual eh, en la sangre lo llevan, la, la guerra. Eh, ingresó en el ejército en el año 75 y en, en 2006 ascendió a coronel, y el resto me, me lo salto. Lleva en reserva desde el año 14, dedicado casi en exclusiva a toda la, la cultura, la cultura militar como destinos, pues bueno, a pesar de que ahora se dedique en exclusiva a esto y encima le, le apasiona. Es un, hombre de, es un hombre de batalla, o sea que sus destinos anteriores han sido regimientos de infantería, operaciones especiales, la Legión de Estados Mayores, eh, entre otras cosas tiene dos cursos de Estado Mayor en España y en Estados Unidos, cuarteles generales de la OTAN eh, y finalmente también hasta agregado de defensa, o sea, la política de, de defensa. Actualmente está destinado en el Instituto de Historia y Cultura Militar, como he dicho, dentro de la ponencia de vexilología, es decir, que él es el responsable de, todo el, de toda la gestión de, de banderas de las fuerzas armadas. Por lo tanto, es, de, es su especialidad. Eh, para que nos hagamos una idea, pues bueno, tiene el curso de vexilología militar, curso de introducción a la historia militar, de fortificación, de patrimonio, de heráldica, de historia del armamento, de uniformología de la historia y estética de la música marcial pero además ha participado en, en varios seminarios, seminarios internacionales de vexilología nacionales presentando ponencias escribiendo artículos en diferentes eh, revistas militares y otras no militares sino de, la, de, de esa especialidad y finalmente pues es el responsable de vexilología del instituto de historia y cultura militar es el responsable del curso que se hace todos los años do, sobre vexilología y que además este año pues, está siendo un éxito. El hacer las cosas así en, en, a distancia, en streaming, ha resultado ser todo un éxito para, para en esos aspectos, con lo cual eh, tiene, ha tenido bastante trabajo. No sé si habéis terminado con él, pero están muy liados con, con muchos alumnos eh, manifestando un interés por estos aspectos de la historia eh, tan particulares. Y bueno, mi coronel, yo creo que, que yo... Es, es muy breve, sí, por supuesto, pero por favor. Yo sí, 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 sí yo ya lo he presentado y... Nada, no puedo, mucho, no puedo ser yo. Nada, muchas solo. gracias, Emiliano. Simplemente quería, en primer lugar, agradecer la invitación, tu invitación a participar en esta interesante charla, conferencia y desde luego reiterar eh, bueno pues por parte del ayuntamiento que estamos encantados de colaborar con la delegación de defensa para difundir sus actividades así lo hemos venido haciendo y así lo haremos en el futuro eh, en todas las actividades que propongáis ¿Todo? así que muchas gracias y bienvenidos a todos el coronel Bien, buenas tardes, excelentísimas y ilustrísimas autoridades, señores concejales, directora del área de cultura, mis coroneles, queridos compañeros, señoras y señores. Eh, no voy a repetir mucho lo que ya ha dicho el coronel, que ya, que ya ha dicho bastante, pero por supuesto darle las gracias a la Delegación de Defensa y al Ayuntamiento de Santander y a otra serie de asociaciones y de veteranos que han facilitado, que han facilitado esta conferencia. Para mí es una satisfacción volver a Santander después de hace muchos años, porque además, como decía el coronel, pues tengo familia en un regimiento que se llamaba Cantabria. Entonces, pues ya mi bisabuelo estuvo en el Cantabria, otro tío abuelo también, etcétera, etcétera. O sea que, que bueno, pues me ha hecho recordar cosas que yo tenía en mi familia ahí. Pero el propósito de esta conferencia es tratar de complementar un poco... Lo que es la exposición de banderas históricas, que seguramente pues, pues habrán visto ustedes, y tratar de aportar alguna cosa nueva que quizá no conozcan o que darle un hilo, un hilo conductor. Efectivamente, estoy en la ponencia de vexilología, soy, el, soy el, el responsable de la ponencia. Vexilología es la ciencia que. En general, trata de las banderas. No voy a particularizar si son banderas, estandartes, pendones, gallardetes, gonfalones, en fin, toda esa, no, toda esa nomenclatura viene de la palabra romana vexilo, vexilum, que era el diminutivo de velum veli, que era una vela que ustedes conocen bien porque iba asociada al famoso lábaro del emperador Constantino romano, donde estaban representadas las dos letras griegas, pero ya aparecía ese lábaro que luego iremos viendo un poco ahí y qué tan familiar es a Cantabria. Este es el mosaico que figura o que figuraba, pero que todavía conservamos en la entrada de nuestro Instituto de Historia Militar, que era el antiguo Servicio de Historia Militar, que se creó en el año 39 y tenía como misión, pues lo que ven ahí un poco, conservar los fondos y difundir lo que es la historia militar. Esa un poco es la misión nuestra y por eso estoy aquí yo, aparte de la bande de las preocupaciones, por supuesto, del delegado de defensa de difundir la historia de las banderas. ¿Cómo comenzó esto? Pues miren, eh, esto comenzó realmente hace tiempo, en el 2013, hubo dos coroneles que dijeron: bueno, vamos a hacer una exposición de banderas, que es la que tenemos en el salón de actos, pero realmente eh, empezó a difundirse por España con motivo del 175 aniversario de la bandera roja igualda de 1843, que es esta, que era el de la época de Isabel II, que por así decirlo, después de la bandera naval de 1785, ha sido la primera bandera nacional. Quiere decir que España no tenía una bandera nacional, antes era bandera real o bandera de otro tipo, primero hasta 1785, como veremos luego que Carlos III la, la ordena colocar en todos los barcos de la Armada, y posteriormente en 1843. Empezamos a difundir una copia de esta... Eh, colección de banderas por toda España y, y, y ahora mismo, desde hace tres años, pues ha estado en más de 25 sitios, a veces con conferencia, a veces no, eh, en todos los sitios, en Barcelona, en San Sebastián, etcétera, etcétera. Bien, en este caso nos toca Cantabria, y esto es lo que les voy a contar un poco. Partiré de una introducción, de unos antecedentes, iremos pasando por una serie de periodos tratando de explicar las distintas banderas que tienen. No voy a dar todos los detalles porque en 50 minutos o menos de 50 minutos, 550 años de historia de España es muy, muy difícil. Iré a lo más característico y ustedes tienen pues, un díptico, tienen la posibilidad en Internet también, ya les diré dónde, de, de bajarse y trataremos de llegar a unas conclusiones. Esta es la exposición primitiva que se hizo en el Salón de Actos y que todavía está desde el 2013 con 21 banderas, que las hemos conseguido aumentar a 23, porque hemos incluido otras dos que no están todavía en esta exposición, pero se van a incorporar. Lo difícil realmente de esta exposición era decir qué banderas representan las banderas históricas de España. O sea, ¿cómo llegar a la bandera de España a través de 23 ejemplos? Bueno, pues estos dos coroneles, uno de infantería y uno de caballería, se estrujaron un poco el cerebro hasta conseguir lo que es la que la exposición que tienen ustedes ahora. No se las voy a explicar, pero ya van viendo las banderas distintas que hay en la exposición y van viendo una serie de elementos comunes. Blancos, rojos, cruces de San Andrés o cruz de Borgoña, escudos heráldicos, en fin, todo esto es lo que vamos a ir viendo a lo largo. Pero antes de eso, no tengo tiempo para definirles la etimología de la bandera, de dónde viene y tal. Pero lo más importante, realmente es ver que la bandera lo que hace es que transmite un mensaje. Es un símbolo. Todos los símbolos transmiten mensajes, sea un símbolo audiovisual, sea solo de audio, sea un logo, etcétera, etcétera. Y eso es lo más importante porque esa bandera lo que hace es que define a un grupo, es un símbolo social, pero a la vez es un símbolo religioso. Partió de un instrumento militar, es decir, ¿dónde está el jefe? Pues el jefe estaba donde estaba la bandera. A la, eh, a la vez la bandera lo que hacía era que retransmitía órdenes cuando, lo, eh, cuando, cuando realmente en la antigüedad los griegos los romanos eh, tenían que eh, desplegar no, no tenían radios, tenían señales y eran o con la bandera o con un cuerno acústico, etcétera etcétera. O sea que otra de las de las funciones era esa. Y otra más importante es la espiritual o la simbólica. Desde siempre, pues el hombre cuando se ha visto sometido a un peligro normalmente invoca a un ser superior según su creencia y de ahí vienen símbolos de la cruz, de la media luna y otros muchos. Bien, eh, a lo largo de toda la conferencia prácticamente voy a pasar por cuatro periodos. El primer periodo sería el el medieval, por así decirlo, que no voy a pararme mucho, que son los reinos, ustedes lo conocen bien, los símbolos de los reinos, y ahí llegaríamos a la primera bandera, que es la de los reyes católicos, que es el Estado moderno, la edad contemporánea, el ejército más o menos permanente. Otro periodo sería el segundo periodo, el de los austrias. Y ahí se le ha llamado, por así decirlo, la era de las banderas de capitanes. Cada capitán tenía la bandera que quería y estaba en un tercio y el que se alistaba bajo esa bandera que por eso hay unidades que se llaman banderas, el capitán ponía su bandera con su símbolo, le pagaba, lo licenciaba, etcétera, etcétera. El siguiente periodo será de los Borbones, España pasa al siglo XVIII y importa toda la moda de Francia. Las banderas van a ser blancas, incluso las banderas se compran en Francia, se traen en Francia y todavía existen los recibos de compra. De las banderas de 1715, 1720. Y el último periodo, ya a partir de Carlos III, pues van a ser las banderas rojigualdas, por así decirlo, las banderas bicolores, que primero Carlos III, como les decía antes, y luego Isabel II va a ser ya una bandera nacional. Hasta ahora eran banderas de reyes. Pero hay otro tipo de banderas también. Quiere decir que a lo largo de estas banderas, ustedes van a ver. Símbolos de reyes, banderas de reyes, banderas de ejércitos, es decir, que en una contienda se llevaba pues, una serie de banderas, porque el, el general jefe de ese, de ese ejército quería que, fuera, quería que fuera esa bandera o era una bandera suya. Entonces, pues tenemos banderas de unidades, que ustedes conocen bien, hasta llegar a lo que sería la bandera nacional. Esto sería lo primitivo de las banderas para, para que les suene. El nombre de vexilología, que ya les he dicho antes, las primitivas banderas no eran de tela. La tela vino de China a través de los árabes y los árabes vinieron por Centroeuropa y por el norte de África. Y por ahí se fue propagando lo que era la tela y, más en particular, lo que era la seda, que era lo que hacía que la bandera vibrase, que la bandera ondease y que moviese los corazones y, y los músculos de la gente que tenía que empuñar pues, un arma bajo esa bandera. Pero antes de eso, pues tenemos, por ejemplo, una estela ibera, que dicen que llevaba una banda aquí, que de ahí, vendía, que de ahí venía la palabra bandera, de un término anglosajón. Luego venían las legiones romanas, el lábaro de Constantino, que les he dicho antes, y luego ya pues, una serie de símbolos, hasta que en la Edad Media ya empiezan ya con las telas. Todo esto se llaman vexiloides. Vexiloides era como un tótem como el famoso tótem de los Indios, que tenía un palo. ¿De dónde viene la primera bandera? Bueno, pues dicen que los romanos, aunque sea un poco extenderme fuera del tema, lo que tenían eran una, una lanza. ¿Y qué hacían en la lanza? Pues colocar algo. Lo primero fue un manojo de heno. Colocaron un manojo de heno para que la lanza se, se viera. Luego hay otras versiones que colocaban las cabezas de los enemigos, etcétera, etcétera. Luego ya colocaron telas. Y ya llegamos, pues, a la Edad Media con una terminología que no les voy a explicar. Que el primero que la eh, concretó, por así decirlo, era Alfonso X el Sabio en las siete partidas, y luego vinieron pues, otros personajes, eh, Ferran Mexía, Diego de Valera, etcétera, etcétera, que en el siglo XV empezaron a decir lo que eran banderas, pendones, estandartes, señas, etcétera. Bien, y con eso empezamos lo que es la colección de banderas. ¿De dónde viene la primera bandera? Pues para entender la primera bandera necesitamos recordar los símbolos de los reinos de España. Por supuesto, se lo, se lo saben ustedes prácticamente todo. Castilla con un guión farpado, esto se llaman farpas. Aragón y Cataluña después como un condado del reino de Aragón. Por cierto, la famosa leyenda de los cuatro dedos de sangre, esa es una leyenda. Quiere decir que no se vayan a creer que es real, pero no cabe duda que las leyendas acompañan un poco eh, lo que son los significados. Las famosas cadenas de, na de Navarra, que no son cadenas, que se llama el carbunclo. El carbunclo es lo que refuerza el escudo por dentro. Si ustedes leen a Faustino Menéndez Pidal, que es hijo del de, de famoso Menéndez Pidal, pero este también es famoso, se llama Menéndez Pidal y Navascués, que murió el año pasado, creo, creo recordar que es el más famoso heraldista, tiene un libro, por ejemplo, que habla de castillos y leones, y ahí les cuenta pues, todas las historias y todas las leyendas que acompañan esta serie de símbolos. El león, que no es por el león, es por la legión romana que estaba en León, ¿eh? y además es de un color que tiene un significado, y es un color fucsia, a pesar de que en los antiguos tratados de las catedrales, los famosos libros tumbos, sale de color morado, pero en fin... Todo esto va a cristalizar con una serie de escudos heráldicos que tampoco les voy a describir todos, pero que ya conocen. Estos son los peninsulares, por así decirlo. Estos son los que se van anexionando a lo largo de la historia en la Edad Media. Y esto ya un poco pues, es a partir de la Edad Moderna los territorios que en concreto con el, con el emperador Carlos I o con Carlos V se van a ir anexionando a la corona española. Hay veces que será una corona imperial. Hay veces que será una corona real. Y además, en el centro normalmente, en función de la casa reinante, en este caso es la casa de Borbón, pues lo llevará en el centro, que es un lugar primordial del escudo. Y con esta base estamos ya en condiciones de ir describiendo estas tres banderas. Esta bandera se le llama pendón también porque era realmente el escudo heráldico de los reyes católicos. Tampoco me da tiempo a contarles de dónde viene todo, pero ya se lo... Pero ya se lo imaginan, Castilla por la reina Isabel y León, eh, eh, perdón, y por el rey Fernando, Aragón con las dos Sicilias. Y al final, Granada a partir de 1492. Esto realmente, bueno, tiene una justificación. Primero deberían ser las armas del rey Fernando y luego las de Isabel, pero por la Concordia de Segovia, 1465, se acuerda que se coloquen primero las armas de la reina Isabel, aunque en el nombramiento es al contrario. Es el rey Fernando el que figura primero y luego la reina Isabel. ¿Qué particularidad tiene este pendón? Este pendón está en la catedral de Granada, está en la cripta donde están, enterar, en donde están enterrados los reyes católicos con Felipe el Hermoso y la reina Juana. Pero está un poco estropeado y realmente lo que se conserva son los tres primeros cuarteles de aquí. Faltaría un cuarto cuartel aquí y otro aquí. Es muy común a las banderas que cuando se van desgastando, especialmente cuando van en los barcos, los marinos lo saben, la solución es ir cortando la bandera. Y entonces, pues a lo largo de los siglos, al final la bandera queda como queda. Está en cuadros famosos, por ejemplo, la toma de Granada de Pradilla. No es fiable, por supuesto, la, el cuadro es muy posterior a los Reyes Católicos, pero fíjense cómo se ven las banderas y además hay caras que son bastante conocidas. El sitio se ha... Se ha identificado incluso dónde está hecho el cuadro, dónde realmente fue la entrega de las llaves de Granada el 2 de enero, 1492. Y con esto entraríamos en el segundo periodo, ya estamos en el periodo de los Austrias, que se va a caracterizar porque van a ser estandartes reales, va a haber una cruz de Borgoña que va a durar hasta nuestros días y, como les decía antes, van a ser banderas de capitanes. Sobre todo, esta bandera la habrán visto. Muchas, muchas veces y es muy característica. ¿Por qué? España ya no es una monarquía, ya es un imperio. Entonces, eh, eh, el emperador Carlos I, Car Carlos V, luego, eh, realmente mm, necesita una iconografía propia. Hay un catedrático de la Universidad de Valladolid que ha estudiado mucho lo que es la iconografía de Carlos I y, y ha estudiado pues, todas las banderas que se conservan y un pequeño resumen sería este eh, el águila bicéfala el águila bicéfala es un símbolo del emperador de la casa de los habsburgo carlos i procedía de felipe de borgoña que a su vez era nieto de maximiliano de austria entonces qué ocurre que el patrón de austria también era san andrés y entonces el, el, el símbolo de los habsburgo es el águila bicéfala que es, por así decirlo, la descendencia del Sacro Imperio Romano-Germánico. Y dicen que una cabeza apunta al, al este y la otra cabeza apunta al oeste. Posteriormente se habla también de que Carlos I tenía el continente europeo, pero también descubrió el continente americano. Entonces, miraba tanto a Europa como a, como a América. Bien, luego está nimbada, tenía cierta. Eh, cierta cierto carácter sacro, y aquí fíjense que están representados todos esos reinos que les he mostrado antes, pues prácticamente, perdón, los más conocidos son los de arriba y los menos conocidos, Flandes, Brabante, Tirol, Austria, incluso Jerusalén, ¿eh? incluso rey, rey de Jerusalén. Esto hay veces que va enmarcado por las columnas de Hércules. El non plus ultra de los romanos se transforma con Carlos I tras el descubrimiento del continente americano en plus ultra, en más allá. Quiere decir que hay más allá. Entonces, hay veces que se le colocan las columnas de Hércules, que todavía perduran en nuestro escudo de España, con unas olas debajo, y hay veces también que se le, que se le agrega alguna cosa más. Eh, ¿Por qué se tiene constancia de este? Pues en concreto se tiene constancia porque en los funerales de Carlos I, que fueron en Santa Búdula, en Bruselas, hay un tratado donde van dibujados todas las comisiones que iban representando a los distintos reinos y en una de ellas pues había sobre los caballos el famoso estandarte que pasa a ser de un color amarillo, oro, un oro viejo. De esto ustedes seguramente saben más que yo porque por aquí pasó Carlos I cuando vino de Flandes lógicamente, pero no era emperador todavía ni todavía era el regente por así decirlo. Entonces, claro, ¿con qué bandera apareció Carlos I aquí, aunque realmente saben que no desembarcó en la provincia de Santander, que tuvo que irse por el temporal un poco más allá, eh, pues probablemente pudo traer un pendón parecido a este, que era un, el típico pendón heráldico donde figuraban ya todos sus reinos, o incluso la Orden de la Banda, que fue creada por Al, Alfonso en el año, el, el rey Alfonso en el año 1300 y pico, 1320, es el pendón de la Banda que seguramente eh, les sonará porque la casa del anterior jefe del Estado tenía, un, tenía una bandera bastante, bastante parecida. Es el símbolo más antiguo de los reyes de Castilla. Posteriormente, en su segunda visita, ya como emperador, probablemente traería el que les he dicho. O sea que eh, hay muchas procesiones que tratan de simular, de escenificar un poco, pero... A la hora de marcar estos símbolos, pues hay que tener un poco de cuidado, un poco para, que, para, para no meter la pata históricamente. Bien, pasamos a Felipe II. Felipe II hereda lo que es el imperio y realmente, bueno, pues tiene otra filosofía, tiene otro carácter, pero aquí lo más fundamental es que recupera un color rojo-carmesí que eh, va a durar hasta nuestros días. El color amarillo, oro viejo este de Carlos I, Felipe II se hace más español, por así decirlo, como iremos viendo luego, y tiene un color rojo-carmesí. El escudo conserva el mismo porque las posesiones son las mismas, salvo una más, que es el máximo de posesiones que ha tenido España, que es el reino de Portugal. Fíjense aquí las quinas portuguesas eh, con una serie de castillitos porque, una, porque un rey portugués se casó con una reina de Castilla. También hablan que fueron las batallas que le ganaron a los moros de Portugal y tal. Esto nos permite datar el escudo en una época muy determinada, que es 1580, 1580-81, que es cuando Portugal se anexiona a la corona de España. El pendón está en horizontal porque los pendones a veces se colocaban sobre el hombro y realmente lo que importaba es que se viera el pendón recto. Entonces eh, hay pendones que se colocan en vertical y hay otros que se colocan en horizontal. Eh, las chispitas. ¿Qué son estas chispitas? Bueno, hay, hay gente que interpreta que eran las lágrimas de la Virgen María, que también era muy común que en muchas banderas aparecieran símbolos religiosos. Y aparece Cristo, Cristo crucificado, aparece la Virgen María en todos los pendones de la batalla de Lepanto, por ejemplo. Hay pues, muchos Cristos crucificados, la Virgen María, los emblemas del Papa, etc. Por el toisón de oro. El toisón de oro, que no, que no les he comentado antes, tuasón para, para los de francés. Eh, es la máxima condecoración que venía de Flandes, venía del Ducado de Borgoña, que a su vez venía de, de Austria. Entonces eh, lo trae Felipe el Hermoso, y a continuación pasa pues, a Carlos V, Felipe II, etc. Hoy, pues nuestro rey y, y la infanta también, también tienen el Toisón de Oro, que es eh, un pequeño vellocino, un, un cordero que está colocado debajo de los pedernales, a, a veces simplemente con una cintita roja, es lo que, que es lo que significa el toisón, y, y estas son las chispitas de ese pedernal, que cuando se juntan los dos pedernales, pues puede desprender. Esta es la época de Felipe II, pero hay otra cosa muy importante, que es que aparece la cruz de Borgoña. Este es San Andrés, que es el patrón, que murió crucificado muy cerca del golfo de Lepanto, por cierto, en la zona de Patras, en. Grecia y se adoptó el símbolo pues de los dos maderos con sus con sus pequeños esquejes de ramificaciones como símbolo pues de la casa de Borgoña y a continuación pues de los de, lo, de los austrias en la, en la entrevista que tiene Carlos I, que va a ser el suegro de Felipe el Hermoso en la zona del remesal que es una zona que está por la laguna de Sanabria en Zamora más o menos aparecen en un cuadro Representaos estas cruces de San Andrés con las chispitas del pedernal de el toisón de oro. Es la primera vez y hoy se sigue manteniendo dentro de nuestro ejército prácticamente en los escudos de casi todas las unidades militares. Luego se va a ir viendo pues en los pechos de los arqueros de Borgoña o en los portaestandartes reales, incluso en los tercios de Flandes no tenían uniformes en esa época. Quiere decir que en las películas sale que todo el mundo iba perfectamente uniformado, de un color y tal. No es cierto. Entonces, si ustedes ven eh, las películas de, de los tercios, por ejemplo, pues mh, hablan de las famosas encamisadas. Las encamisadas eran que se ponían una camisa y se marcaban con, en este caso, la Cruz de San Andrés. Hay otra versión también, que era que España estaba luchando contra Francia pues en multitud de territorios. Uno, uno de los enemigos de España era, era Francia durante la época de Carlos I y Felipe II y el símbolo de Francia era la cruz cristiana normal, la cruz vertical. Entonces, para distinguirse de los franceses, pues se pintaban este, esta cruz de San Andrés que ya les digo, perduran estos días y aparece en las banderas de los tercios. Eh, los tercios, prácticamente ustedes saben lo, lo que eran los tercios, era una unidad militar compuesta entre 1.500 hombres o 3.000 que yo creo que nunca llegó a 3.000, pero bueno, por ahí, y que podía tener entre 12 y 20 capitanías, o banderas, que realmente se llamaban banderas. Entonces, cada capitán tenía su bandera y eh, no había normas, no había leyes, no había eh, nada rígido, y cada capitán pintaba lo que quería. Lo que sí era muy normal era que apareciera una cruz de San Andrés roja, una cruz de Borgoña roja. En este caso, pues les hemos pintado... Y se ha confeccionado eh, esta, esta bandera con un jaquelado, esta, esta forma de ajedrez se denomina jaquelado, porque aparece en el famoso cuadro de las lanzas en la rendición de Breda. De los cuadros no hay que fiarse mucho, porque este cuadro fue pintado 10 años después de la, de la, de la, de la, del sitio de Breda. El sitio de Breda fue en 1625 y el cuadro lo pintó Velázquez en 1635. Velázquez no estuvo en la batalla. Velázquez preguntó a gente que había estado en la batalla y si ustedes ven las series de televisión de Carlos I, etcétera, etcétera, pues aparece un chico que eh, se queda, pues al cuidado de, de de Velázquez precisamente, porque ha sido huérfano de un compañero que había muerto en la batalla y le dice que en la entrega de las llaves que él vio había muchas más banderas que esta, quiere decir que eh, bueno, es una bandera muy representativa que todo el mundo conoce. El cuadro no significa la guerra, no significa la batalla, sino al contrario, era la caballerosidad de la entrega de las llaves de Breda, de Mauricio de Nassau, al general Espínola, que está al servicio del rey español. Esta era una bandera de capitanes, pero Felipe II parece ser, no está la norma escrita, que lo que dice es que cada tercio tiene que tener una bandera de tercio y a partir de ahí cada capitán que lleve la bandera que quiera. Las banderas iban dentro de los tercios dentro de los despliegues el tercio formaba un cuadro y ese cuadro tenía piqueros mosqueteros arcabuceros etcétera etcétera las banderas iban en el centro protegidas por todas las picas las picas era como una lanza viste ustedes de casi cuatro metros fíjense que las banderas tenían que ser más altas para que se pudieran ver las banderas son de dos metros de ancho y a lo mejor eh, tenían que ser pues de casi cuatro metros entonces los que llevaban las banderas, que eran los abanderados bajo las órdenes del alférez, que era el responsable, por así decirlo, normalmente tenía que ser gente fuerte, gente con, con mucho dinamismo. Cuando el tercio entraba en combate, las banderas se agitaban, se movían, etcétera, etcétera. Perder una bandera era un desastre, igual que los de los tiempos romanos habrán visto la película. De la legión romana, que se le quita el nombre, etcétera, etcétera, porque ha perdido, ha perdido una de las águilas, etcétera. Entonces, eh, Felipe II parece ser que lo que hace es normalizar un poco y decir: no, no, el poder real soy yo y todos los tercios, el maestre de campo, que era el coronel del, del tercio, por así decirlo, tenía que llevar la bandera del rey y luego cada capitán ya lo que fuera. Esto aparece en muchos cuadros y en muchos, en muchos tapices. Si van a. Si van a la Armería Real, que está la colección de tapices, sobre todo, allí se ven pues, las banderas de Pavía, conquista de Túnez, batalla de Rocrua, etcétera, etcétera. Hay muchos tipos de banderas, no se sabe realmente de qué tercio era cada una. Hay dos o tres que están identificados, pero realmente cuando ustedes se meten en Internet y empiezan a buscar banderas de tercios, esta era la bandera del tercio de Lombardía, esta era el de Nápoles, este era tal. Hay que tener cuidado porque no está muy. No está muy claro. To muchas de las banderas tenían este diseño de tipo geométrico y tal. De hecho, hay muchas ciudades de España que todavía tienen escudos de este de este tipo. Por ejemplo, Huesca. Huesca tiene un escudo con su con su Cruz de San Andrés, luego los valles de Navarra, la zona de El Baztán, etcétera, etcétera, las fiestas de los pueblos sacan las banderas, tremolan los estandartes, todo eso viene de esta época. Bien, pasamos a la siguiente época, eh, los Borbones. Eh, llegamos a 1700, Felipe V viene, viene a España, es nieto del Rey Sol, importa la moda, importa todo. Eh, realmente el color blanco va a ser el color francés y las banderas representan al rey todavía, no representan a la nación, representan al rey. Los escudos que van a llevar, de distintos tipos en función de armas, etcétera, Van a ser eh, los del rey, a pesar de que hay unos intentos ya de unificación de medidas, etcétera, etcétera. Esto no es una bandera, esto es una cosa más especial que se llama guión farpado. El guión es más pequeño, es de, es de medio metro aproximadamente, y estas dos puntas se les llama farpas porque en castellón antiguo eran como unas zarpas, ¿no? como unas, mm, unos dedos de unas manos, más farpas. Eh, como, como comprenderán ustedes, montar a caballo con una bandera es bastante complicado. El que, el que ha, eh, ha montado a caballo y encima pues, pues tenía que llevar sable, mosquete, pistola, eh, sol, lluvia, viento, como esta tarde, etcétera, etcétera, hay que saber montar a caballo muy bien y colocarlo bien en el, en el estribo y que el caballo no se altere, etcétera. Por eso eran mucho más pequeños. Este guión farpado lo llevaban lo que se denominan las unidades de dragones. Los, los dragones era una cosa que ni era infantería ni era caballería. Se montaban a caballo para moverse, pero bajaban del caballo para disparar, para combatir, etcétera, etcétera. Durante mucho tiempo en la historia militar de España, los dragones han estado integrados dentro de la caballería. Pero ha habido veces que se han separado o no. Eh, lo más característico que es un regimiento que era de los primeros regimientos eran los dragones de Frisia. Que luego se convirtió en el Villa Viciosa. Es un mmm, guión, como todos los de caballería, precioso. ¿eh? Fíjense que es de color carmesí. Car 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 Hay una norma que dice que cada escuadrón, que en aquella época eran batallones, no eran de tipo compañía como serían hoy, o sea, batallones, pues puede ser a lo mejor 100 hombres, 200 hombres montados a caballo. Llevaba un, un guión farpado. Eh, lo normal era que fuera carmesí, pero también los hay blancos, etcétera, etcétera. Eh, lleva las armas del rey. Estas son las armas de Felipe V, que son las mismas que, te, que, que tenían los austrias, lo que pasa es que las ha decorado. Pues aquí tiene el toisón, aquí tiene tubos de cañones, tiene banderas, trofeos, etcétera. Por un lado son las armas del rey, por otro lado es el escudo del regimiento, que en este caso son los roeles de los dragones de Frisia. Tiene unas cenefas, normalmente de color plateado, de color dorado, y aparte tiene una serie de adornos de tipo botánico o de tipo bélico. Y además tiene flecos. Lo que son los estandartes o lo que son los guiones de caballería, se conoce que para darle movilidad mmm, necesitan flecos. Las banderas normalmente no llevan flecos porque ya ellas mismas ya, ya, se, ya se mueven normalmente. Bien. Esta sería el, la primera bandera que hay de artillería. La artillería es un cuerpo real eh, que está pegado al rey siempre. De ahí viene el famoso lema de la Academia de Artillería: la última ratio regis, la última razón del rey. Y se crea en 1710, aunque el estandarte se entrega más tarde. Eh, Felipe V es el primer rey que legisla diciendo cómo tienen que ser las banderas. Y lo hace con muy similar al sistema francés. Entonces, el color es blanco. A esta bandera se le llama coronela, porque es, eh, en este caso en la artillería era la única que había. Pero bueno, eh, es muy similar a las coronelas de infantería, que, es, que, que las veremos luego. Lleva el escudo real. Estos dos leones se llaman tenantes, es decir, que lo único que hacen es que sujetan el escudo. Es una especie de adorno, tiene una serie de trofeos. En lo único que se diferencia de otras coronelas es que tiene una serie de aditamentos, de adornos de artillería propios. La pólvora, los estopines, los tubos, eh, las ruedas de los cañones, las bombas, etcétera, etcétera. Como el rey es francés, pues tiene la orden del Espíritu Santo aparte del toisón de oro. Lleva dos condecoraciones que luego irán cambiando un poco. Esta sería una bandera coronela, pero de milicias provinciales. Eh, las milicias, saben ustedes que no eran un ejército regular. La milicia la formaba. ...cada ciudad o cada provincia o cada región y dependían de los ayuntamientos, dependían de los alcaldes... ...es decir, que cuando había un problema realmente pues, pues había unos jefes de esa milicia que salían pues a, pues a apoyar o a complementar... Eh, ...las misiones del ejército regular. Eh, mantiene el escudo del rey de Felipe V, mantiene el, to el toisón de oro, mantiene el espíritu santo... Y lo que tiene es la Cruz de Borgoña detrás, o Cruz de San Andrés, y en los cuatro extremos tiene lo que se denominan los escudetes. Los escudetes eran el escudo de la ciudad o de la provincia de donde procedía la, la milicia. En este caso, como ven ustedes, tiene eh, un cáliz que era propio de Galicia. En principio se pensó esta bandera que era del Regimiento Galicia, que, que está en Jaca hoy, un regimiento de montaña pero se descubrió en París que había restos de una coronela con otro fondo, que sabía que quedaba un trozo, se lo regaló a la viuda de un coronel francés, etc., y se pusieron en contacto con el museo del ejército y al final esta bandera, que se clasificó en primer lugar como la de la Galicia, luego fue en las milicias provinciales de Santiago. Fue capturada en la Guerra de Independencia, fue devuelta en el año 41 por un acuerdo del general Petén con el general Franco. El general Petain, eh, había sido agregado militar en España y entonces tenía pues, ciertas relaciones, intercambiaron banderas, pero que sepan que en Francia todavía quedan cerca de 200 banderas españolas de la Guerra de la Independencia. Quiere decir que la Guerra de la Independencia fue un desastre y, y a pesar de eso, cada vez que tomaban una bandera, al día siguiente había otra. Quiere decir que los pueblos o los sastres o quien fuera tra tra trataban de apoyar siempre las banderas. Eh, normalmente las banderas de las milicias se conservan más porque guerreaban menos. Quiere decir que solamente eh, combatían en casos de necesidad. Fíjense que aquí hay un detalle que es una corbata roja. Eh, Felipe V al principio es la, la guerra de sucesión y España es aliada de Francia. Entonces se lleva una corbata roja y una corbata blanca. La corbata roja era el símbolo de España, la corbata blanca era el símbolo de Francia. ¿Qué eran las corbatas? Las corbatas al principio no eran con decoraciones. Las corbatas al principio eran para identificar la bandera de una forma rápida. El soldado en mitad del combate, con el polvo, la pólvora, etcétera, la desorientación eh, miraba a la bandera. Y entonces si veía que te tenía una corbata roja y blanca, pues era la suya. Si veía que, que era de otro color, evidentemente no lo era. Entonces, Felipe V, con el tiempo luego, se termina la guerra de sucesión, se eliminan las corbatas blancas francesas y aparece pues la corbata roja puramente española. Esta bandera es una bandera típica de artillería también. En este caso es de un batallón, por así decirlo, el regimiento de artillería que era único se desmembra, por así decirlo, en una serie de batallones por distintas áreas departamentales. Por ejemplo, pues tenía pues, una en Galicia, otra en Sevilla, etcétera, etcétera. Entonces aparece este color morado, que no es un color morado, es un color azul tirando a morado, distinto de morados que vamos a ver también, porque era un cuerpo real, cuerpo muy asociado al rey, mantiene la cruz de San Andrés, pero eh, tiene los escudos de España sencillos, el escudo cuartelado, Sencillo, pero con una serie de adornos de artillería y además tiene una pancarta real artillería. Quiere decir que este era, por así decirlo, el escudo de los batallones de artillería que luego se siguió entregando al segundo batallón, al regimiento a pie, etcétera. Estos realmente estuvieron en servicio hasta casi el final del siglo XIX. Es decir, que si ustedes ven alguna unidad de artillería, es muy fácil que todavía conserven los cuadros eh, banderas de este tipo. Bien. Llegamos a Carlos III, voy a ir un poquito más rápido sin entretenerme en tanto detalle. Carlos III es un rey que prima más lo español que lo francés ya. Ya lo francés ya pasó la historia un poco. Elige otra vez como Felipe II el color carmesí, mantiene el mismo escudo, mantiene el escusón de España con la casa real, pero añade dos cuarteles más. Y estos cuarteles son Parma y Toscana, la casa de Farnesio y la casa de Médicis. Elimina el la condecoración del Espíritu Santo Francesa y mantiene el toisón de oro. Este sería el primitivo germen de la primera bandera nacional. No es todavía bandera nacional, representa al rey, pero ya quiere decir algo porque el Estado moderno ya es otra cosa. Esta es la bandera típica coronela. Eh, ustedes habrán oído hablar de banderas coronelas y banderas batallonas, que a mí no me gusta llamarle... Batallonas, le llamo banderas de batallón o banderas sencillas. Cada regimiento se componía de dos o tres batallones. El primer batallón de ese regimiento lo mandaba su propio coronel. Y, y la bandera de ese regimiento era una bandera coronela, que es esta, que mantiene el escudo real. Es decir, que el coronel representa al rey y tiene su escudo con su decoración. Mantiene los cuatro escudetes, desaparece la cruz de San Andrés. Pero esta es la bandera coronela del último modelo. Las primeras banderas coronelas aparecen en 1702, luego se reforman en el 4, en el 7, en el 28, en el 32, en el 40 y tantos, y la última en el 62. Quiere decir que Carlos III, este modelo de bandera coronela realmente es el modelo 1762. Y también se captó, bueno, en concreto es del Regimiento de Infantería del Rey, que luego fue morada por un privilegio raro y extraño que han ido buscando todos los coroneles del, del regimiento inmemorial del rey, también fue capturada por los franceses y el original está en el, en, el, en el Museo del Ejército. Y esta sería la bandera sencilla. El segundo batallón, en vez de llevar una bandera coronela, lleva una bandera de batallón. Y las banderas de batallón eran simplemente la Cruz de Borgoña con los escudetes del regimiento, en este caso es el Soria, que es el más antiguo del ejército español y probablemente no quiero aventurarme con todos los europeos, que siempre hay una pugna, los franceses, los ingleses, pero este regimiento tiene más de 500 años de historia, es decir, que es el, es el más antiguo probablemente de todo Occidente. Eh, lleva el escudo de Soria, Soria pura, cabeza de, de Extremadura, y mm, no voy a particularizar mucho, pero cada batallón, yo les he dicho que tenía una coronel al primero y una sencilla el segundo. Realmente, como la forma de combatir de los batallones era colocarse en línea, necesitaban dos banderas por lo menos. Es decir, una bandera se colocaba en un extremo de la línea y la otra bandera en el otro. Es decir, que por cada batallón había dos banderas. El, el primer batallón las tenía coronelas y el resto las tenía sencillas. Si había tres batallones. Posteriormente los despliegues se fueron acortando y ya no fueron necesarias las dos banderas. Con una, con una, hacia, con una era suficiente. Bien, y llegamos a Cantabria. Esta bandera, pues seguramente la habrán visto en internet, es una bandera un poco posterior ya, de la Guerra de la Independencia, 1809-15. Se atribuye a la División Cántabra, se conserva en el Museo del Ejército, ya estaba relacionada en, en, en el Museo de Atocha, que, que era donde se conservaban todas las, todas las banderas gloriosas, y está reflejada en 1909. En algún sitio, bueno, en, el, en los historiales del ejército actuales salía esta referencia. Incluso hay alguien que se ha atrevido a pintarla de colores porque no se ve. O sea, realmente no se sabe de qué color era porque se le ha ido. Lo que sí que está claro es que tiene, pues, el escudo de Santander, tiene la cruz de Borgoña que es muy parecido al lábaro y aparte aquí tiene otros lábaros pequeñitos que se atribuye. ...a una división cántabra. No se sabe exactamente si era del primer batallón, como hay gente que dice... ...o del batallón de tiradores cántabro, pero en fin, que, que está en esa época. Hay gente que ya les digo que incluso se ha atrevido pues, a pintarla en internet de color rojo y amarillo... ...porque en algún sitio se refleja también esto. Este lábaro, fíjense, estos son los historiales del ejército de donde parte el regimiento cantabria... ...del conde de Clonar. Esto viene pues, del siglo XVII... 17 y 18 y ya el, el regimiento de Cantabria se funda del tercio de Guipúzcoa, pero realmente con el nombre de Cantabria aparece en 1847 el segundo gemelo, porque el primero fue otro, y un batallón se funda en Santoña, que de ahí viene el nombre de Cantabria, otro batallón se forma en Logroño y otro batallón se forma en Burgos. Luego la historia hace que vayan a Cuba, que vengan, etcétera, etcétera, pero fíjense los nombres se han mantenido en regimiento cantabria una época y luego tras un pequeño lapsus volvió otra vez lo que les dije realmente es el cantabria 39 como le conocemos todos el lábaro y esto atiende eh, da la explicación del lábaro que conocen todos ustedes mejor que yo de Octaviano que dijo que después de las guerras cántabras pues el símbolo de, de la Estela de barros famosa pues era el símbolo del regimiento. Con esto entramos ya en la última época, entramos en las rojigualdas, con algunas excepciones que van a dar, y ya aparece una bandera nacional. Bien, 1766. Estas son todas las banderas que ondeaban en los mares conocidos. Predomina el blanco, el azul, las cruces, etcétera, etcétera. Pero como los buenos marinos saben, cuando viene la brisa, la niebla, etcétera, etcétera, es muy difícil distinguir las banderas, de hecho en España las banderas del rey dependiendo de los departamentos eran muy parecidas tenían el mismo escudo pero se confundían, hubo más de un ataque entre, entre flotas propias porque además las flotas europeas pues eran de la misma familia real normalmente los franceses por pues de color blanco, etc. entonces al rey Carlos III se le presentan su, su secretario de marina, le presenta 12 modelos muy parecidos eh, con colores pues muy nacionales ya rojo igualda con escudo sin escudo etcétera etcétera y al final Carlos III elige esta como bandera española nacional para todos los buques de guerra los buques no las unidades de tierra y esta para la bandera mercante por así decirlo eh, esta grimpola también se coloca en los barcos de color rojo que ya existía ustedes conocen el caso del puerto de Santander el cuadro famoso que había que había barcos con grímpolas blancas y rojas, que a, alguno quiere eh, justificar el blanco y rojo. Y a partir de aquí, pues la bandera de los barcos, la bandera nacional, va a ser la de Carlos III. Estamos en la guerra de independencia, pero esto pasa en el mar. En tierra seguimos con las coronelas blancas. Y salvo alguna unidad extraña, que les pongo aquí, que es una, una unidad de un batallón de milicias de Valencia y alguna más que hay por ahí, que probablemente era una zona costera. Y entonces copia ya un poco el diseño de Carlos III. Bien, otra bandera que no está en la exposición, pero por ejemplo es eh, la de las milicias. Y el, el, el sacerdote Muñoz Torrero en 1811 en las Cortes de Cádiz regala esta bandera de su pueblo, eh, que es la, la, de, la de cabeza de vaca. Entonces estas son, por así decirlo, las únicas banderas rojas y amarillas antes de 1843. En Cantabria ustedes tienen el regimiento de, la, de Laredo de esta época que todavía utiliza una bandera coronela y una bandera sencilla. La bandera coronela por este lado tiene las cruces de la batalla de Tolosa. Por el otro lado, en cambio, tiene el escudo de Laredo. Y sin embargo, la sencilla es al contrario. La sencilla eh, utiliza los escudos, pero son de Santander. Y sin embargo, el batallón se llama de Laredo. Eh, hay una historia de esta bandera, no se la voy a contar, pero bueno, ustedes ven los escudos actuales o, 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 o el escudo en este caso de Laredo y el escudo pues, de Santander, que sería este pero muy parecido y que luego comentaremos de pasada. Esa bandera se sustituyó luego por una que debe estar en el ayuntamiento si no ha cambiado y que es una bandera del batallón provincial de Santander número 18. Bien, llegamos a 1820 y alguien presenta un proyecto de ley diciendo que la bandera es la bandera nacional debe de unificarse milicia ejército y armada y se presenta este proyecto pero resulta que en las cortes lo que les gusta no es la bandera roja y huelga lo que les gusta es un león que aparece como la punta de la bandera que se llama moarra, que viene del árabe eh, que es algo que es algo en punta afilado y tal y entonces eh, como está de moda en 1821 eh, la constitución, etc., pues se le coloca la constitución, en la imagen de la gente estaba el águila napoleónica de la guerra de la independencia y deciden que no haya banderas. En 1821, en noviembre, que este año se cumplen 200 años, se, se eliminan la, todas las banderas y se empieza a dar a los regimientos este león con, el, con la constitución. Y el primer, la primera unidad es el segundo batallón del Regimiento Ast Asturias, que era uno de los que se había levantado con el, general, con el general Riego en 1820. Pero no dio tiempo. En 1823 termina el trenio liberal y hay solo dos leones y el resto de las unidades siguen con las banderas. Durante ese periodo se quiso entregar simultáneamente a todos, pero, pero, pero no se pudo hacer. Solo se, solo se conservan dos. Uno está en, el, en la base del de goloso que tiene un pequeño museillo allí y el otro está en el Museo del Ejército que se compró a un anticuario que estaba en la carrera de San Jerónimo y está el vale por ahí todavía el que le costó 160 pesetas de la época que a lo mejor hoy sería mucho dinero pero bueno. bien voy a ir corriendo un poco más estandarte de caballería ya es de 1830 y tantos las guerras carlistas etcétera fíjense lo bonito que es es un estandarte de medio metro está bordado por las dos caras las banderas hasta ahora no se bordaban por las dos caras, se bordaban o se pintaban por una cara, por la otra era pues, como un espejo, excepto los guiones y eh, los estandartes. Es un guión muy rico, con muchas cenefas, adornos heráldicos y el escudo real, con una leyenda de la reina que se lo dedica pues, a un regimiento glorioso que eran los usas de la princesa, que luego tendría pues tres laureadas, etcétera, etcétera. Y aquí en 1843 ya sí, se vuelve a proponer lo que es el modelo de bandera roja igualda, unificada, porque la reina Isabel II es una niña todavía, tiene 13 años, 14 años, pero hay muchos problemas en España y sus asesores eh, le aconsejan que firme el famoso decreto de 1843, un 13 de octubre, domingo, por cierto, y que la reina Isabel II, que todavía era una, una niña, aprueba y dice todas las banderas de las unidades de España milicias ejército y armada van a ser como esta entonces eh, realmente al principio pone regimiento número tal y cada batallón conservaba una bandera el escudo es el cuartelado sencillo con la cruz de san andrés posteriormente se le pone también eh, lo que es el nombre del regimiento se acompaña desaparecen ya eh, las banderas coronelas y las banderas sencillas y con esto llegaríamos a una época de la segunda época del Cantabria que voy a ir muy rápido también, pero les voy a ver las banderas que tenía el regimiento Cantabria que ya estaba por aquí. El primer batallón, esta es la que se conserva, estuvo estuvo en Logroño la primera revista cuando, como les dije y el segundo batallón que este sí que estaba en Santoña. Se conserva, como ven, pues en muy malas condiciones. El tercer batallón que se fue, que fue entregando la bandera a otra serie de unidades detrás. Era muy normal que una bandera no se dejara en un museo, sino que si estaba en buenas condiciones se pasaba a otra unidad. Se rebordaba, se quitaba el bordado, las banderas eran caras y, y se hacía. Quiere decir que, la, que seguir la historia de una bandera no es fácil. Esta es una bandera de percha de que se conserva del Cantabria. La bandera de percha era una especie de tela con la bandera española que lo que hacía era tapaba en el dormitorio las pertenencias del soldado. El soldado no tenía taquilla. El soldado que tenía eran unas estanterías y su equipo lo colocaba. Entonces, para que no hiciera feo, en vez de puerta tenía pues, una especie de pañuelo cubre, cubrepercha, que se llamaba, que luego se mezcló con un pañuelo que se le dio al soldado que llevaba en la mochila en la Guerra de África. Y entonces la moda fue que cada regimiento ponía allí el escudo nacional impreso con su, con su nombre. Otras veces pues, era el escudo del propio regimiento, las hubo de distintos colores. En fin, eh, podríamos hablar una hora entera de... El batallón provincial de Santander, pues también tenía una bandera rebordada de la época, que se, que es, que se fue pasando luego. Y ya eh, estas son las últimas banderas del Cantabria. Este es un dibujo de la época, pero a pesar de eso, esta, por ejemplo, se ha conservado bien. Aquí ven las corbatas o ven las condecoraciones. Estaba hecho por una casa que se hacía en Barcelona, esta es del primer batallón y del segundo batallón. Y con esto entramos en otro regimiento ya muy rápido, que es el Regimiento Valencia, que está muy ligado a Santander. Eh, ¿Por qué un regimiento de Santander se llama, se llama Valencia? Bueno, el Regimiento Valencia viene del de tercio de Granada, de 1550 y tantos, y después de muchas vicisitudes aparece en Santander en 1903 hasta 1965. Y en el 31 se funde... Con otro regimiento con el, que está, con el regimiento Andalucía en Santoña. Y esto es un poco el germen del último regimiento que ha estado en Santander, que es el ABQ. Esta sería una bandera muy anterior a la época, pero esta ya es de 1875-1904. Quiere decir que en Santander, debió, o en Santoña en concreto, cuando se fundó, debió estar esta bandera ya. Eh, fíjense que es la bandera modelo. 1843, pero que figura el nombre, figura el número y con cada batallón. Bien, la siguiente bandera que tuvo este regimiento, eh, se redujeron las banderas, antes cada, cada, cada regimiento tenía una bandera y cada batallón también, se quedaron con una y se quedaron con esta bandera. Esta bandera fue sustituida por una cosa muy curiosa, esta bandera fue sustituida por una que vino de Filipinas. No sé si el año pasado se conmemoró y celebramos la gesta de Valer, de, de la vuelta de, de Filipinas, etcétera, etcétera. Bueno, pues el batallón expedicionario número 2 al que pertenecían los héroes de Valer eh, tenía esta bandera y esta bandera se le entregó al Cantabria. Como a la vuelta esta bandera no debió combatir o, o debió combatir poco, pues se rebordó y se, y se le entregó al Cantabria. Fíjense lo de la gesta de Valer, donde era, en, en todas las figuras aparece una bandera española. Esa bandera no estuvo en combate porque la gesta de Valer realmente eran 20 hombres que no, que no tenían derecho a bandera. La bandera era del batallón, es decir, que esto era un destacamento. En toda la gesta de Valer pues aparece, eh, aparecen banderas por ahí, pero realmente no estuvo. Y esta también, seguro que tienen conocimiento, es la que sustituyó a la de Valer. El rey Alfonso XIII, el pueblo de Santander, hace una acuestación popular y. Eh, confecciona una bandera que es la del Valencia 23 que se entrega delante del casino y la entrega el rey Alfonso XIII en el año 21. Esta bandera se conservaba en el despacho del presidente y bueno pues ahora lo que se va a hacer es, es una réplica una réplica para entregársela y que, y que se quede aquí porque porque realmente las condiciones de conservación ya lo ven que se iba deteriorando y entonces lo que se va a hacer es hacer una réplica. Estas son las fotos de dicha réplica. Y ahora ya para terminar recordarles un poco que en la primera República, 1871, volviendo un poco de tiempo atrás, se quitan los símbolos monárquicos. No hubo bandera tricolor, ni hubo bandera morada. En la primera República porque duró tan poco que realmente hubo algún intento de hacer un tres franjas: la roja, amarilla y azul, no de color morado. Pero, pero no se consiguió. Y a, par a partir de ahí, con la restauración, se volvieron a recuperar todos los símbolos monárquicos. En este caso es la bandera de la Academia General Militar, que es la que hemos jurado bandera todos los oficiales que estamos en la, la sala, y que se conserva con este mismo escudo. Es una de las dos banderas históricas que ahora mismo se mantienen así. Solo hay dos en España. Una es la del Regimiento de Artillería 11, que está en Burgos ahora mismo, por una circunstancia... Que no, que no se cambió y esta que se le cambió el paño y el paño todavía está en el museo de la academia general militar pero esta es la que todavía tiene la academia general militar con el mismo diseño estas son las fotos de las dos banderas que le estoy diciendo la de la academia y la del regimiento de artillería se, esconde, se considera banderas históricas de más de 50 años este es un caso particular que es la bandera morada que es la de el, la academia de ingenieros los ingenieros se crean en el batallón de zapadores en 1802, no tiene banderas todavía, la academia se crea también en 1833, pero hasta 1906 no le dan bandera. Lo que hacía era que pedía la bandera prestada. Había un regimiento de zapadores que se disolvió, que era el segundo, y entonces pues le prestaban la bandera. Esa bandera se rebordó también y aparece como bandera de Academia de Ingenieros. Y hay, en 1923 hay un modelo de bandera que no está ordenado en ningún sitio. Y aparecen unas banderas para las unidades del norte de África de uno por uno, en este caso es una bandera de Intendencia, con el escudo de Intendencia detrás, eh, el escudo de Alfonso XIII, el anagrama y el escudo real de España. Estas son fotos de la entrega de la bandera de Intendencia en Melilla, eh, los regulares, que son unas tropas que se crean en el norte de África, con el escudo de regulares, la Legión. También se crea en el norte de África, solo que la Legión no la recibe hasta 1927, porque cuando se la iban a entregar en 1923 se revuelve el panorama en África y necesitan a la Legión, Melilla, etcétera, etcétera, y hasta 1927 el rey no la puede entregar. Llegamos a la Segunda República, el color morado. Podríamos estar una hora hablando del color morado, pero mmm, simplemente decir dos cosas. Una, el color morado es una falsa interpretación del color car carmesí, que se deteriora con el tiempo, se oxida, y entonces la bandera de los comuneros de Castilla, famosa, que se creía que era morada, no era morada, era carmesí. Cuando se descosió, por parece ser, eh, lo que era el dobladillo por dentro, se descubrió que era... Las asociaciones medio clandestinas masónicas del siglo XIX pues, se pusieron como, como ejemplo a los famosos comuneros, y los comuneros pues creían que llevaban la bandera morada y hubo algún intento. Este, curiosamente, es un capitán de ingenieros que levantó la bandera morada en la Puerta del Sol el 14 de abril del 31, que luego murió fusilado por el propio, por el propio gobierno. Entonces cambiaron las cosas y, en fin, podía contarles una historia más. El escudo, desaparecen los símbolos reales, es la corona mural, la corona mural es la más sencilla de, todas las, de toda la gama de escudos la concedían las legiones romanas al primer soldado que asaltaba la muralla enemiga. Es decir, que era un símbolo que se colocaba aquí y alguna unidad todavía la usa. Y esta sería la bandera militar, por así decirlo, también de uno por uno de la época de la República. Esta se le entregó a la Academia de Infantería en el aniversario de la Batalla de Lepanto y el escudo es el mismo de la moneda de cinco pesetas de 1870. En Santander, ya pasada la guerra civil de la guerra civil no puedo hablar siquiera. Al principio de la guerra los dos bandos tenían la misma bandera. Es que ¿Cómo se distinguía uno del otro? Bueno, pues en el mes de agosto, septiembre, el bando liderado por el general Franco ya da una orden diciendo que se vuelve a la roja igualda. No dice nada de escudo y tal, de momento. Luego en el año 40 ya se legisla, empieza, aparece el águila. El águila no era el símbolo de Franco, el águila era el símbolo de Juan II, era el padre de la reina Isabel. Es decir, que viene de los reyes católicos en su distinta modalidad. Recupera las columnas de Hércules, las posesiones, nos recuerda pues, a Carlos V. ¿no? Y esto es lo que eh, empieza pues, a partir de la guerra, los años 40-45. Fíjense que hay distintas modalidades de águila. ¿eh? Y, por ejemplo, esta es la bandera de los paracaidistas. Eh, primero es una agrupación, luego es la brigada paracaidista. Y luego el águila va cambiando. Ya en el año 77, con la Constitución, esto ya es un águila pasmada. ¿eh? Tiene las alas que parece que está a punto ya de despegar. ¿no? Eh, le da una cierta movilidad. No voy a entrar en los detalles, pero si tienen curiosidad, eh, métanse en Internet y van viendo los cambios pues, en la cartela, las columnas dentro, las columnas fuera. Las, las, las flechas de los reyes católicos para arriba, para abajo, si son cinco, si son siete, si significa una cosa o otra. Y con esto llegamos a nuestros días, la Constitución. Fíjense que cuando se aprueba la Constitución, el escudo era el águila todavía. En el año 77, eh, la Constitución lo único que dice es que la bandera nacional está formada por tres franjas. No habla nada de escudo. El escudo vendrá después, vendrá en el año 81. No es un escudo constitucional. ¿eh? No está aprobado en la Constitución. Hay gente que habla del escudo constitucional. No, no, es un escudo que está aprobado por una ley, pero no figura en la Constitución. Y ahora lo que se hace es que se mete ese, ese escudo pues dentro, dentro de la bandera y aparte hay otra serie de banderas que veremos ahora que, que lo regula la ley 3981. Entonces, estos son todos los aditamentos que lleva una bandera militar actual. La última, la última que tenemos en la exposición es la del tercio. De Sicilia, de San Sebastián, que es esta, ¿eh? que fue donde combatió Miguel de Cervantes. Tiene unas medidas determinadas, normalmente pues es el ayuntamiento el que suele entregarla. ¿Qué nos queda en nuestros días del Cantabria? Bueno, pues el Cantabria queda un batallón que está en Extremadura del regimiento Saboya y se llama Cantabria. Y fíjense que todavía tiene en su guión de batallón los escudetes del famoso Lávaro y estos son los banderines de cada compañía. Y del Valencia, pues el Valencia sí que tiene bandera, porque el regimiento está en Valencia, es un regimiento que ahora se denomina NBQ, mantiene la denominación Valencia. Este es el escudo del regimiento y el escudo de los dos batallones que son muy técnicos. Y para terminar la conferencia, pues recordarles el, la convivencia de todas las banderas. Hemos visto la bandera nacional, la bandera española, pero fíjense las comunidades, las provincias. Santander. Cantabria, lo conocen ustedes, la bandera de dos franjas, la polémica que sí ya existía en las lanzas de las batallas carlistas, eh, el escudo que se incorpora, pues el lábaro eh, de, la, de la estela y la bandera de Santander, que lógicamente es blanca y azul, la torre del oro de los que tomaron Sevilla, rompieron la cadena, los santos San Emeterio y San Celedonio, y bueno, pues. Fíjense lo difícil que es la convivencia de todas estas cosas cuando son mástiles pares, cuando son mástiles impares. Cuál está a la derecha siempre la bandera nacional está en lugar preminente, pero luego hay que saber colocar las demás. ¿Eh? Eh, el escudo pues ya se lo conocen ustedes perfectamente y lo único pues que para ir terminando esta conferencia decir que lo que predomina realmente lo que quiere simbolizar la bandera es la convivencia de un pueblo, de una nación. aquí lo que se ve claramente es que, salvo excepciones, eh, pues los colores nacionales son el rojo y el amarillo, y en función del de régimen, en función del estado, en función del gobierno que haya, pues puede colocar un escudo, pues más o menos monárquico o no, dependiendo de los tiempos, y con esto creo haber completado un poco lo que es la descripción de, de la exposición. me he dejado muchas cosas, pero en fin, si ustedes tienen alguna alguna pregunta pues tal esta es la bandera eh, realmente que nos identifica a todos los españoles y si me permiten pues dedicar esta conferencia a todos los que han trabajado que están aquí por la bandera de españa los que estamos trabajando todavía en puestos un poco de, de difusión pero especialmente por aquellos que han dado su vida por ella así que muchas gracias por su atención y si quieren algo pues aquí tienen un poco más documentación sobre el tema muchas gracias Me he pasado un poco de la hora con la presentación, etcétera, pero bueno, si tienen alguna pregunta rápida yo estoy a su disposición. Mi correo electrónico está ahí también. Eh, en internet el Instituto de Historia Militar tiene pues esta, esta, esta revista que les cuenta un poco la bandera, el escudo y el himno. Y aparte pues la exposición tiene un díptico también donde les explica un poco más en detalle.

Lo que bien, el de la <tose> <tose> Yo quería aclararme a mí mismo una cosa. La bandera que está en Valencia, creo que no es la el regimiento Santander, y aquí está un que estuvo muchos años en el, eh, volvió a ser regimiento de infantería 23. De no, pero este grupo no. no, este regimiento este regimiento es de nueva creación lo que pasa es que recoge la herencia del Valencia 23 pero se llama regimiento de defensa NBQ y aparte de eso hay otro regimiento que es el de inteligencia que tiene un, ba un batallón UMIN otro batallón de otro tipo, etcétera, etcétera. A lo mejor se, se refiere, pero es de nueva creación también. No, se No, pero esa bandera no está en Valencia. No, no, vamos. Bueno, el historial lo custodiamos nosotros. O sea, el regimiento tiene su propio historial, pero el historial está depositado en el Instituto de Historia Militar y, y bajo, bajo bajo llave con medidas de contraincendios, etcétera, etcétera. Pero vamos, que esa bandera no, no creo que lo tengan allí. Esa está en el Museo del Ejército. Está en el Museo del Ejército, desde hace un año. Más o menos. Sí, No, y aparte estaba en mal estado y tal. Sí. Esta bandera se la llevaron al Museo del Ejército porque no estaba en las mejores condiciones. Y entonces el presidente Pedilla le hizo un comentario directo a al general de división González eh, Díez cuando vino a presentarse y entonces ahora mismo ha habido una propuesta, una solicitud al Estado Mayor del Ejército que creo que se ha aprobado para hacer una réplica de la bandera, pueden replicar perfectamente y días mediante cuando esté hecha pues eh, -tierra -se la tierra será a al gobierno y con los actos que, que

A vosotros. Muy rápido, no, muy condensado, pero bueno. Es mucha historia, y mucha a profundidad. Para poco tiempo, pero bueno, yo creo que has colocado algunas ideas bien puestas y, y nos haces ver la simbología de las banderas de otra manera. No simplemente eh, lo material, sino la, el espíritu que va. A... Con el alma de la bandera. Pues ha sido un placer. Yo. Mmm, no voy a dar banderas a todos porque no me llega, pero a los concejales, por supuesto, de, de, de ayuntamiento, pues, simplemente para agradecerles toda la colaboración. Gracias, señor